Iniciamos el foro, la entrevista en estas ediciones especiales por la Semana Morazánica con esa música autóctona, ese baile folclórico, gracias al grupo folclórico Sangre Lenca que nos acompaña hoy, que nos encontramos desde el municipio de Marcala, en el departamento de La Paz, por supuesto conocido más que todo a nivel internacional por la calidad de ese café de exportación, café de excelencia, pero hoy a través del foro La Entrevista queremos llevarle pues cada uno de los detalles, qué otros productos, qué actividades, toda la oferta hotelera, gastronómica y todo lo que Marcala tiene para ofrecer a Honduras y también a los extranjeros que visitan nuestro país. Así que para dar inicio vamos pues a presentarles a nuestro primer grupo de invitados, porque hoy estamos cargados para que vean que hay muchas cosas buenas que Marcala tiene para darle a nuestro país. Iniciamos con Fabricio Hernández, él es presidente de Canatur Marcala y nos ha recibido de una manera muy amena en este rinconcito del país. Bienvenido, Fabricio. Bueno, gracias por el espacio y le damos gracias a Dios porque nos tiene con vida. Y bienvenidos, como dice, a la tierra donde se produce el mejor café. No podemos decir de Honduras, sino que de todo el mundo. Y como les decimos también, todo el que toma café de Marcala, regresa a Marcala. Muy bien, Honduras, tu primera opción, así como lo ha pues mencionado el Instituto Hondureño de Turismo. Es por eso que también hoy tenemos representante de esta institución gubernamental que hemos estado durante estos días en alianza con Canal 11 para llevarles a través de la pantalla pues cada una de estas opciones en el feriado morazánico. Y para pues hablarnos al respecto, nos acompaña Stephanie Mena. Ella es gerente de mercadeo del IHT. Bienvenida, Stephanie. Muchas gracias, muy contenta de poder estar aquí en Marcala, en un clima muy, muy hermoso, con un lugar demasiado hermoso para todos que puedan venir a conocer acá. Estamos muy contentos y pues nos encanta ver cómo la gente, la hospitalidad de las personas nos han dado una bienvenida en este lugar tan hermoso. Muy bien, gracias. Y bueno, yo creo que a cualquier hondureño se le hace la consulta cuál es el mejor café y todos tenemos Marcala en la mente, ¿no? Pero qué mejor que tener a un experto catador, barista, jurado también en concursos nacionales e internacionales. Así que nos acompaña pues un catador de café, específicamente representante de esto que se ha llamado denominación de origen. Él es Beder Argueta. Bienvenido, Beder, gracias por acompañarnos. Mucho gusto, un placer estar aquí. Bienvenidos a Marcala. Espero que la gente se sienta como en su casa, estar en esta zona y pues probar de los mejores cafés que tenemos, que Marcala se caracteriza por eso, por el café. Muy bien. Y está en un punto pues estratégico, hablando turísticamente, en nuestro país, porque se pueden hospedar acá en Marcala, pero cerca tienen muchas otras opciones en el departamento de La Paz. Por eso nos acompaña el gobernador de La Paz, Robinson Vanegas. Bienvenido. Pues gracias, es un placer para mí estar aquí en este foro de Canal 11 y decirles, pues, ¿qué más les puedo decir? Tenemos uno de los departamentos más bellos de Honduras, el departamento de La Paz, principalmente Marcala, con todo lo que nos ofrece. Acá cerca tenemos Yarula, tenemos Santa Elena con los mejores paisajes de Centroamérica, tenemos aquí nomás la Cueva del Gigante, que es un monumento prehistórico, no solo de Honduras, sino que también de América, donde hay precedente de civilización humana, la más antigua. En La Paz, en la mera ciudad, tenemos una ciudad lenca que es el Chircal, la cual es grandísima, es 100 años más vieja todavía que la de Copán. Y para que miren que sí tenemos mucho como departamento que ofrecerle para que los hondureños hagamos un turismo interno y podamos atraer también a las personas extranjeras para que vengan a conocer nuestro bello departamento.
Perfecto. Y partiendo de ese punto de turismo, pues como parte de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras, Canatur, en su regional de Marcala, Fabricio, durante esta Semana Morazánica han tenido muchas actividades, mucha afluencia de personas en el municipio de Marcala, que durante todo el año recibe muchos hondureños y extranjeros en los fines de semana, ¿no? Así es. En este caso, como dije, nosotros estamos realizando lo que va a ser el tercer Festival Nacional de Invierno. Y en esta Semana Morazánica queremos que todos se vengan para acá. No se queden en casa y que vengan a ver, si traen a su familia, a sus niños, que vengan a ver todo lo que se ha estado perdiendo, que son los juegos tradicionales. Queremos rescatar lo que son los juegos tradicionales, también la gastronomía. Entonces, todo eso lo tiene aquí en Marcala. Aparte, digamos que va a visitar el canopy más extremo de Centroamérica, está en Marcala. La Gruta del Gigante está en Marcala. El Pequeño Israel está en Marcala. El Mejor Café está en Marcala. Entonces, ¿qué tiene que ir a buscar a otra parte? Es mejor que se venga aquí a Marcala. Y es lo que estábamos mencionando también, que hay actividades para hacer en familia, como lo dice Fabricio. Si ustedes son más aventureros, también hay turismo, pues también, no solamente gastronómico en ese tour del café, sino que también pueden visitar haciendas cafetaleras para conocer el proceso de este grano aromático desde el inicio. ¿No es así, Beder? Claramente, podemos venir a Marcala y podemos encontrar diversas variedades de cafeterías con diversos tipos de café. Vamos a encontrar procesos a base de café también, como ahorita tenemos también unas galletas a base de pulpa de café. Podemos encontrar diversas cafeterías con diversos postres que tenemos también. Podemos encontrar diversidad de productos a base de café, como también tenemos café de Marcala, con una denominación de origen que es la primera en Centroamérica que tenemos y orgullosamente está en Marcala. También podemos decir que Marcala se caracteriza por eso, por el mejor café del mundo. Tenemos diversas variedades, por decir el geisha, tenemos catuai, que son variedades que generalmente ya se están perdiendo en el rubro del café. Entonces, variedades que nos juegan como denominación de origen y como todo marcalino tenemos de que estamos queriendo que esas variedades vuelvan a estar en el mundo del café. Beder, ¿sabe qué me agrada de este tour del café que se hace por acá en Marcala? Es que para muchos inicialmente es complicado una jerga, un léxico de catuay, parainema, que V60, o sea, es todo un lenguaje que va dentro del mundo del café, pero aquí pueden aprenderlo en las cafeterías, en los cafetales también, para conocer justo eso, la denominación de origen y por qué es que el café de Marcala es reconocido a nivel internacional. Eso es lo bonito que tiene Marcala, que Marcala podemos encontrar desde dónde viene el café. Prácticamente desde el productor, cómo hace para sembrar ese café, qué es lo que tiene que hacer para después pasar a decir lo que va a encontrar. Depende de la variedad que nosotros encontramos, depende de lo que nosotros queremos encontrar en el café, el tipo de sabor, la bebida que vamos a hacer a base de ese café. O sea, es como un poema que nosotros decimos a base de café. Con café nosotros podemos encontrar una diversidad de cosas, sabores. Hay sabores que puedes decir los sabores a melocotón. Generalmente el café de Marcala se caracteriza a eso, por sabores a melocotón con una acidez viva. Me gusta eso cuando uno va a las cafeterías y le dice, bueno, con este método va a sentir algo más frutal, este es más dulce, este es más cítrico. Y todo lo que le van describiendo las personas que le atienden en las diversas cafeterías que hay en Marcala, pues uno lo va sintiendo en el paladar. Y por supuesto, el café es parte de todas las familias hondureñas prácticamente, ¿no es así, Stephanie? Claro que sí, y pues estamos muy contentos de ver cómo pues nuestra gente hondureña está muy orgullosa de sentir de que tenemos mucha gastronomía, de que tenemos mucha cultura, y pues hemos visto ahorita cómo la gente pues se ha logrado movilizar a estos lugares tan hermosos que Honduras tiene por ofrecer, y claro de que la gastronomía es parte de nuestras tradiciones, de nuestra historia, de nuestra cultura, y pues estamos muy contentos de ver también cómo la gente emprendedora está siempre pues trabajando muy arduamente por lograr posicionar estos productos y que nosotros como hondureños nos sintamos muy orgullosos y contentos de ofrecer a todo el mundo lo que tenemos nosotros como país. Me gusta ver esa sinergia positiva que existe entre los representantes que están en este foro hoy, tanto desde la Canatur, el Instituto Hondureño de Turismo, también pues representantes de la zona específicamente, pero ¿de qué manera se está buscando
pues potenciar no solamente la visita al municipio de La Paz, sino que también el desarrollo en todo el departamento de La Paz. Robinson. Pues estamos buscando la manera a través del gobierno, a través de las Fuerzas Vivas, de ver cómo desarrollamos proyectos que vengan a favorecer la visita de los turistas, que cuando vengan encuentren dónde ir a disfrutar algo rico, algo tradicional de nuestro municipio. Se está iniciando ya un proyecto, el cual primeramente Dios, con Canatur, Turismo, Gobernación, de una plaza del café, donde va a haber una gran cantidad, como le digo, para emprendedores, para que la gente sepa dónde va a ir y va a poder disfrutar de ese café. Van a haber emprendedores para poder desarrollar qué es lo que le gusta en realidad al turista, venir a consumir lo tradicional, lo de nosotros, y aprovechar también que tenemos acá el Aeropuerto Internacional de Palmerola a 1 hora 10 minutos, cuando mucho. Entonces tenemos que aprovechar todo esto. Tenemos un proyecto también que se metió ya un anteproyecto por el diputado, el doctor Byron Vanegas, de la pavimentación de la carretera que conduce de Marcala a La Concordia, la cual próximamente también se está en pláticas para que El Salvador, que solo tiene un paso migratorio, abra una aduana. O sea, estamos trabajando en eso con las Fuerzas Vivas, tanto de los municipios como del departamento. Y es que así debe ser, buscar soluciones en conjunto, porque muchas veces, por más de que Stephanie se potencie un destino, a veces dices, no, pero es que la carretera para llegar a ese lugar es muy complicada. No es el caso de Marcala, pero me agrada que están buscando esa pues conexión, esa comunicación, incluso con la hermana República de El Salvador. Claro, hemos estado trabajando y hemos tenido varias reuniones, tanto con la vicecanciller como con gobernadores, alcaldes, para buscar este desarrollo de darnos cuenta de que somos dos países hermanos, somos la misma gente, las mismas tradiciones, y la verdad no tienen por qué existir esas barreras o esas fronteras. Es más, debería de haber un libre tránsito, como lo decimos, como quería Morazán, una sola Centroamérica, seríamos un país súper, súper desarrollado. Bien, en cuanto al turismo de aventura que estábamos mencionando, muchos conocen ya a uno de los canopies más extremos de Centroamérica, como lo estaba mencionando Fabricio, que es el Chiflador, que por muchos años pues es bonito pasar por esa cascada, pero han innovado y ahora se puede cruzar en bicicleta. Así es, digamos, ahí comprueba usted si en realidad es un hombre fuerte, una persona fuerte, si tiene, por la adrenalina. Sí, por la adrenalina. Recuerde que las corrientes de viento que hay ahí son fuertes. Entonces, mucha gente, digamos, cuando ya va en el centro, si voltea a ver hacia abajo, se le complica. Entonces, ya la gente, digamos, procura. Según ellos, digamos, de los mismos nervios están avanzando, pero vienen súper lentos. Entonces, eso es una, digamos, como dije, vivir la adrenalina al máximo. Y eso es una de las cosas que, como dije, atrae al turista que a Marcala. Lo bonito de eso es que obviamente no se puede negar esa adrenalina, ese miedo incluso que puede dar, pero son guías certificados, se cumplen todas las medidas de seguridad en este canopy extremo. Así es, en este caso, digamos, el propietario, él está en constante, digamos, mantenimiento. El que le da el mantenimiento es un francés certificado, entonces ellos están cada 3 meses dándole mantenimiento a todo. Es una buena inversión, pero creo que dentro de poco él va a hacer lo que es un parque solo de deporte extremo, de aventura extrema. Ok, y para los que les gusta también andar buscando cascadas, aquí se encuentra la Estanzuela. Aquí está la cascada de la Estanzuela, también está la cascada del Chiflador, tenemos la Chorrera. La Estanzuela es algo simbólico, porque aquí tenemos, está 1 kilómetro, está la que es la Cueva del Gigante. Y la Cueva del Gigante, como estaba mencionando el gobernador, uh-huh, es esa parte histórica, antropológica, para todos aquellos. Incluso se pueden hacer excursiones con centros educativos de parte de IHT. Podría ser una manera de potenciar también que desde pequeños valoremos todo ese patrimonio que tenemos en diversos sectores del país. Así es, pues estamos buscando de que pues las personas desde jóvenes, los niños, tengan esa parte de arraigarse a su identidad nacional, de que puedan sentir y conocer cada uno de los espacios que Honduras tiene para ofrecer, y que pues poco a poco seamos nosotros los que vamos dando ser esos portadores de buenas noticias,
ser nosotros los que andemos dando todas esas bondades que nuestro país tiene para ofrecer y que todos los hondureños logremos pues hablar de una manera muy positiva de nuestro país. Bien, Stephanie, también pues esa primera opción que hemos estado potenciando durante esta Semana Morazánica Honduras, tu primera opción, pues se puede derivar en tantas cosas, tu primera opción de aventura, tu primera opción de café, tu primera opción de descanso, tu primera opción de paisajes, y todo eso se ha englobado con esta campaña. ¿Qué tal? ¿Qué resultados hemos tenido? Pues estamos muy contentos de ver pues cómo los hondureños a nivel interno se han logrado movilizar a diferentes destinos de nuestro país, y pues esta campaña pues logró tener mucho éxito, logramos alcanzar los objetivos que nosotros estábamos buscando y que la gente pues también se movilice de una manera muy segura, de que se trasladen en familia, ya sea con amistades, y así es, esta campaña pues su propósito se cumplió y estamos muy contentos de tener estos resultados. Y también pues Honduras es tu primera opción, es algo que nosotros pues como país nos tenemos que sentir muy orgullosos. Tenemos muchos lugares muy, muy bonitos por conocer, tenemos lo que es la arqueología, la naturaleza, sol y playa, tenemos todo como país, y pues eso es lo que nosotros estamos a través de la Secretaría de Turismo buscando promover siempre, y que pues todos los hondureños seamos nosotros los que logremos generar esas noticias positivas de país, de que logremos hablar muy bonito de todo lo que nosotros tenemos como hondureños. En cuanto a las capacitaciones también, ¿qué progreso han visto, gobernador, en Marcala específicamente? Porque su café ha destacado a lo largo de la historia de Honduras, prácticamente desde los cafetaleros que solamente se dedicaban a cultivar el grano, pero ahora vemos también la preparación de baristas, de catadores, también de jueces a nivel internacional, que ya lo vamos a estar abordando con Beder. Pero ¿de qué manera cree usted que se ha potenciado? ¿Qué es lo que ha vuelto famoso este café? Pues bueno, lo que ha vuelto famoso este café, sin lugar, más que cualquier otra cosa, es lo bello de su gente. Lo bello porque lo hace con amor, gente muy campechana aquí en Marcala, gente que cuando viene se entrega a las personas, les encanta servir, y eso es lo más lindo que puede tener el café, porque el café se va con todo el amor de estos productores, que en el pasado, más que cualquier otra cosa, solo fueron explotados. Podríamos decirlo, por las personas que venían a comprarlo y ellos hacían su negocio. Hoy ellos han emprendido este negocio, tienen bastantes cosas nuevas, bastantes cosas que vienen a ser algo muy importante para la nutrición de cada una de las personas, como las galletas que las están haciendo ahorita a base de harina, de la pulpa que ellos llaman, y otra infinidad de productos. No solo estamos hablando del café, sino que hay una gran variedad como jugos verdes, etcétera, que tienen ellos. Y otra de las cosas que les puedo decir que nos ha escapado acá y que no lo hemos dicho es el clima de Marcala, que para mí es el clima más agradable, más rico que podemos disfrutar en todo Honduras. Miren, una cosa es que en cualquiera de los pueblos de nuestro país que lleguemos, siempre ese sentido de pertenencia de las personas que dicen, aquí está el mejor tal cosa, aquí está lo mejor que pueden tener de tal cosa. Pero en el caso de Marcala, no solamente es decirlo, sino que a nivel internacional ha ganado pues certificados por su denominación, certificaciones también por la calidad, la taza de café. Y lo que estaba mencionando el gobernador, esa parte de emprendimiento, de ya no simplemente producirlo, sino que también generar ingresos, generar empleos en la zona, ver nos puede ayudar con para que tengamos una idea de la magnitud de qué es lo que representa el café para Marcala. ¿Cuántas cafeterías hay alrededor del pueblo? Sí, alrededor del pueblo tenemos como unas 7 cafeterías prácticamente ya instaladas con un nombre que generalmente llegas, dices, quiero un café. Bueno, ahora, como lo decías, hablábamos de los métodos de extracción de café. Ya no solamente antes te pedías un espresso, te pedías un americano, te pedías cualquier otra base a base de una máquina. Ahora no, ahora te hacen una V60, una Chemex, un sifón. Entonces dices, no, tengo un café. Pero atrás de una taza de café encuentras un productor que ha luchado por todo el año prácticamente para venir trabajando con este café, venir para saber que alguien qué es lo que se va a tomar. Generalmente no solo en Marcala, generalmente se lo va a tomar también, por decirlo, Asia, Europa, Estados Unidos, no solamente en Marcala. Este café lo puedes encontrar
Y igual, si va con el sello de denominación de origen, pues eso te garantiza la calidad de café. Por eso está creada la denominación de origen, para garantizar la calidad del café. Es un sello que en todo Honduras es el único que lo tiene, que es Marcala. Entonces hacemos la diferencia con un café. Nosotros tenemos que garantizar la calidad del café, cuidar la trazabilidad de ese café desde el que viene del productor hasta que ese café se va a exportar. Es como un sello que nos representa a nivel internacional esa denominación de origen cuando dice café Marcala. Y bueno, nos mencionaba Beder, hay alrededor de unas 7 cafeterías ya con baristas, con catadores que pueden dar una experiencia completa en cuanto al café. Pero en cuanto a las marcas, hay más de 100 marcas de café empacado que son de exportación. Y algo bonito también es que ese café ya no solamente lo prueban en el extranjero, sino que nosotros en Honduras lo podemos consumir. Sí, para agregar un poco ya con el café de tostado que nosotros decimos, el café de las marcas, generalmente igual, inscritas en la denominación de origen también, porque tienen que cumplir un parámetro, generalmente no solo decir que este café lo vamos a exportar a X país, sino que también ese café se pueda consumir internamente, no solo decir lo va a consumir Europa, los asiáticos, Estados Unidos, qué sé yo, sino que también nosotros cambiar esa mentalidad de que nosotros también tenemos que cuidar nuestro cuerpo, porque el café también es un producto, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, es una fruta. Entonces nosotros dijimos, no, yo también quiero tomar el café que toma un asiático, un estadounidense o qué sé yo, un europeo, sino que nosotros también. Y aparte de eso, que es una certificación, lo que tú decías, que nosotros hacemos, certificamos el café, pero igual tiene que cumplir ciertos parámetros para poder certificarlo. Marcas en Marcala hay, tal como decías, hay más de 100, pero certificadas con un café de calidad que nosotros tenemos unas 50 marcas de café. Aún así, 50 es un número bastante grande, es más de la mitad de ese café que se produce en las montañas de Marcala. Gobernador, en cuanto a divisas, ¿tenemos alguna estadística de años anteriores de cuánto representa para Honduras esa exportación de café? Pues en realidad en Honduras el café se le considera el oro. El oro de Honduras es el café. No tengo una estadística cuánto ha generado, pero sí sé que genera una gran cantidad de divisas. Es uno de los principales productos de exportación en nuestro país. ¿Beder tiene algún dato? No tenemos un dato específico, pero sí está dentro de los primeros 3, por lo menos, o si no, los primeros 2 cafés que generan más divisas dentro del país de nuestro país. Generalmente, porque el café, generalmente el 80% es café en Honduras. Generalmente, porque si el rubro del café para nosotros internamente está muy bueno, por decirlo así, el precio, su calidad o cómo lo haya vendido un productor, ahora que los fertilizantes están caros, entonces generalmente si tenemos unos buenos precios, generalmente el café va a estar muy bueno también, el que decir, el que vende en una ferretería, el que vende ropa, generalmente dependemos de prácticamente del café. ¿Aproximadamente cuántas toneladas de café al año se exportan o se producen específicamente en Marcala? Generalmente no tenemos un dato específico porque también hay café. Es cambiante. Varía año con año, porque el café es bianual, que nosotros decimos, o sea, un año te produce bastante, al siguiente año te baja un poco la producción, porque año que crece y año que generalmente da producción. Entonces te va a cambiar la producción, de una finca a otra te cambia. Muy bien, eso en el caso del café que hemos estado abordando con el gobernador y con Beder, pero todo esto atrae a los turistas a este sector del centro del país prácticamente, y ya las divisas no solamente son para el productor de café, sino para todas las personas que tienen sus negocios, sus emprendimientos. Hay pues comunidades lencas, hay una parte gastronómica que vamos a estar abordando más adelante. Pero desde los marcalinos, ¿cómo perciben en los últimos años esa cantidad o esa afluencia de personas que llegan a este municipio? Bueno, parte de esto, recuerde que se lo debemos, como dice, a los medios de comunicación, parte de lo que está haciendo ahora el IHT, dando a conocer Marcala. Digamos, si usted sabe que si nosotros no mercadeamos nuestro producto, nadie va a venir. Y en este caso, el turista, viendo los medios de las noticias positivas, de todo lo positivo que hay en un lugar, viene. Ahora Marcala, digamos, está bien posicionada. Por lo general, cuando se hacen eventos acá, los hoteles están llenos. Y nos favorecemos tanto los marcalinos como los lugares aledaños. En este caso ya damos ya Canatur, ya no solo es Marcala, sino que estamos incluyendo Santa María, San José, Chinacla y otros municipios. También se favorece, digamos, cuando hay un evento acá en Marcala, se favorece la Esperanza. Estamos a 20 minutos porque aquí se llena un total
porque, bueno, aquí, digamos, muchas veces se quedan sin muchos productos por la afluencia que tenemos acá. Aparte, digamos, de que la mayor parte de los productos que tenemos en Marcala son excelente calidad, son de lo excelente, son de lo mejor, y también tenemos un producto, digamos, que es único en Honduras, que es de Calixto García, es el whisky. Es un producto elaborado acá, ¿verdad? También tenemos lo que es cerveza artesanal, los quesos de cabra, tenemos ya nuevos productos que vamos a sacar y que vamos a probar, que es un nuevo producto que lo vamos a sacar al mercado internacional, que es el requesón deshidratado a base de hierbas y el jerky beef, que vamos a ver el apoyo que tenemos de las diferentes autoridades. También quiero en este momento, digamos, agradecerles, como lo dijo, nosotros nos tomó por sorpresa lo que dijo ahorita el gobernador, y agradecerle al IHT que nosotros hicimos una gestión a través del grupo Articultura y Canatur de la Plaza del Café, y ahorita nos están confirmando que el proyecto se va a comenzar el próximo año. Entonces queremos darle el agradecimiento al gobernador, a IHT, por lo que vamos a tener en Marcala, y eso va a traer, como dice, más turistas. Sabe que ha mencionado algo importante y que se debería replicar en todos los sectores del país, Fabricio, que dice usted, bueno, cuando se nos llenan los hoteles de Marcala, se van para La Esperanza, estamos a 20 minutos, están cerca de otros sitios turísticos, y qué bonito que no exista esa negatividad de, no, es que todos tienen que quedar acá, sino que potenciar la zona, porque al final todos resultan beneficiados. Hablando de La Esperanza, Stephanie, ¿qué destinos se pueden encontrar por allá? Hay muchos lugares donde pueden venir a visitarnos, pues bueno, Marcala está a 2 horas de Tegucigalpa, pueden hacer lo que es toda la ruta Lenca para venir a disfrutar, y definitivamente pues hay muchos lugares donde pueden recorrer aquí en Honduras, pueden disfrutar, conocer pues los telares Lencas, su gente, la hospitalidad de las personas, pueden ir a diferentes fincas a visitar a las personas si les gusta pues el paisaje, lo que es la naturaleza, pueden ir también si les gusta la parte de la aventura, pueden, como mencionaban, pueden ir al Chiflador, pueden ir a cascadas, pueden venir a disfrutar en cualquier temporada del año, porque definitivamente Honduras siempre tiene, en toda la estacionalidad de este año, siempre tiene algo que ofrecerle a todas las personas, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional. En cuanto a la oferta hotelera, Fabricio, porque muchas personas visitan ciertos destinos y cuando están ahí dicen, no, es que solo llego y me regreso a Tegus, me regreso a San Pedro o a de donde vengan, pero ya estando aquí, uno puede darse cuenta que hay muchas actividades, hay muchos lugares por conocer y se quedan esas ganas de pernoctar o de quedarse 1 o 2 días más. ¿Cómo está la oferta hotelera en Marcala? Está muy bien, digamos. Ahorita he estado más bien, digamos, hablando con los hoteles, digo, necesito que nos dejen unos espacios más. Me dicen, la mayor parte, lo que son jueves, viernes, sábado, pasa lleno. Vienen bastantes, digamos, grupos religiosos, grupo de estudiantes, de intercambio, organizaciones, se están quedando aquí en Marcala. Se están haciendo muchos eventos, principalmente aquí en este lugar que estamos, que se llama La Casa de los Eventos, hay muchas ferias acá, ¿verdad? Este es un lugar, digamos, que ahora, digamos, ya lo están ocupando a nivel nacional, se están haciendo muchas cosas acá, aquí en Marcala. Directamente aquí donde estamos, que es Hotel Los Anturios, aquí en La Casa de los Eventos. Tenemos también lo que es el Pequeño Israel, que está en la Casona Campestre. Tenemos ahora el Hotel Diezbum, un hotel nuevo. Tenemos lo que es la Casona del Centro. Tenemos Montecillos en San José. Está La Fortaleza, Finca La Concepción, entre otros hoteles que tenemos aquí en Marcala. También tenemos El Morito, es uno de los hoteles que se los recomendamos. También la hospitalidad que le van a dar en cada lugar. Usted en estos momentos, cuando usted está aquí en Marcala, ay, dice, ya regresarme, como dice, regresar a la realidad. Pero cuando usted está aquí en Marcala, como dice, viene a respirar lo que es aire puro, como dice, libre de contaminación, libre de estrés. Y muchos, como dicen, cuando están acá no quieren ni levantarse, porque vienen a descansar. Bueno, hemos escuchado una amplia oferta hotelera que va desde lugares que están muy céntricos, cerca de la Plaza Central o del Parque Central, pero también algunas habitaciones en las fincas, y eso es toda una experiencia, levantarse en los cafetales, escuchar los pájaros, esa es realmente una experiencia bastante gratificante que todo hondureño debería de tener alguna vez en la vida. Estamos de vuelta con más del Foro La Entrevista en esta edición especial Semana Morazánica 2022 desde Marcala, La Paz.
Yo les dije que íbamos a tener pues una gran cantidad de invitados para que cada uno nos pueda aportar pues algo de valor que Marcala tiene para ofrecer al país y al mundo entero. Es por eso que, bueno, voy a presentar a mi segunda tanda de panelistas que nos han estado acompañando y nos han recibido de una manera excepcional por acá en Marcala. Le damos la bienvenida a Elsa Sorto, ella es regidora municipal en Marcala. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias al programa La Entrevista por darnos la oportunidad de estar en este magnífico evento y pues agradecerles por tomarnos en cuenta para hacer un destino más en este feriado morazánico que ya estamos celebrando. Muy bien, y tenemos también por supuesto a representantes de gobierno, no solamente de Marcala, representantes pues del municipio, sino también a un diputado del Congreso Nacional, es Enrique Martínez, diputado del Departamento de La Paz, y por supuesto es importante también conocer qué es lo que se está haciendo desde el Congreso Nacional para potencializar este destino de nuestro país. Bienvenido, diputado. Gracias, Darío. Bienvenido a este bello municipio y Canal 11 también, bienvenido, que tenemos mucha gente que ve este programa de La Entrevista. Efectivamente, como representante en el Congreso Nacional, pues estamos haciendo lo propio y que luego estaremos dando algunos detalles. Perfecto. También les hablé anteriormente de toda la parte cultural, gastronómica que Marcala tiene para ofrecer y por eso está con nosotros también Israel Elvir, él es de la Asociación de Arte y Cultura de Marcala y también tiene mucho que ver con el grupo folclórico Sangre Lenca que abrió este espacio de La Entrevista el día de hoy. Bienvenido. Claro, gracias. Gracias por estar aquí en nuestra bella Marcala. Le damos bienvenida y estén disfrutando su estadía aquí en Marcala. Hablamos bastante de café, pero Marcala tiene mucho que ofrecer gastronómicamente y pues a todos los que visiten se pueden llevar un poquito de ese arte culinario también. Por eso tenemos al chef Joel Díaz para hablarnos más adelante sobre todos los productos que se producen en la zona. Oh, bueno, bienvenido Darío. Este es un placer estar acá en tu foro, en el foro La Entrevista. Para mí es estoy emocionado. Gracias. Qué bueno, emocionada queda la gente después de probar todo lo rico que tiene Marcala. Vamos a iniciar con nuestra querida amiga Elsa Sorto. Desde la alcaldía municipal, desde su parte como regidora, ¿qué cambios se pretenden pues, realizar dentro de la gobernación municipal para poder potenciar Marcala? Muy buena pregunta, Darío, y créanme que la nueva corporación municipal estamos trabajando de la mano con la sociedad civil y tenemos como aliados estratégicos a la organización Arte y Cultura, la denominación de origen, Cámara de Comercio e Industria de Marcala y la Canatur, por supuesto, que estamos trabajando de la mano. Hemos fortalecido con todos los entes que tienen que ver para poder potencializar el turismo en Marcala y hablamos de la Mesa de Desarrollo Económico Local. Estamos empoderándonos en ese sentido para abrir una gama de productos, fortalecer lo que ya tenemos y traer nuevos emprendedores para que podamos dar una variedad y gama y que el turista cuando venga pues no se sienta satisfecho y la idea es que quede que tienen que volver, no solamente venir, conocer e irse, sino que tengan que volver a Marcala y hacer de Marcala pues un clima agradable. Contamos con muchas bondades para poder fortalecer. También voy a aprovechar su espacio para decirle, a mandar un mensaje al gobierno y felicitar a la Cámara de Comercio e Industria de Marcala porque hicimos un evento y tuvimos la presencia del secretario, el abogado Fausto Calix, para fortalecer, tenemos la aduana que se llama Pasamono, decimos nosotros, pero es la Concordia, y donde pues ya hicimos los acercamientos para poder ya que esa aduana sea más transitada comercialmente. Pero ¿qué ocupamos? El apoyo gubernamental, aprovecho que esté el diputado, sé que ellos ya presentaron un proyecto de ley, pero que se
obligue a que se ejecute ese pavimento, que sería un despegue increíble, no solo para el departamento de La Paz, sino para nuestros departamentos aledaños, como ser el departamento de Intibucá. Muy bien, bueno, nos abarcó mucha temática, pero vamos a partir de esas alianzas estratégicas que menciona, que ya se están trabajando desde la corporación, de esta nueva corporación municipal, y algo que hay que potenciar sin duda es esa parte de arte y cultura, para que la experiencia de visitar Marcala, pues yo lo primero que vi al llegar al Parque Central son esos murales que hay ahí, una fuente bastante llamativa, y pues hay mucho por ofrecer. Desde la Asociación de Arte y Cultura, ¿qué representa Marcala? ¿Qué los hace diferentes del resto del país? Bueno, nuestra tierra, nuestra sangre, sangre lenca, ¿verdad? Como todo. Igual tenemos diversidad. Nuestro trabajo también asociado con la compañera Elsa ya nos explicó, ¿verdad? De cómo estamos asociados, cómo estamos trabajando en los diferentes ejes. Igual manera, trabajando con los jóvenes, dándole esa oportunidad a la juventud en Marcala, que también hay espacio, y dándole también al turista que los jóvenes son partícipes en todos los eventos diversos que tenga, que tiene Marcala. Muy bien, me gusta esa parte del arte y cultura, específicamente con quienes abrimos, y vamos a tener una presentación artística más adelante. Sangre Lenca son unos jóvenes que están aquí y dicen, bueno, en cuanto termine el foro, la entrevista, salimos para nuestros centros educativos porque tienen clases. Así que me gusta cómo se están preparando, no solamente intelectualmente, sino que reforzando esa parte cultural de nuestras raíces. Claro, esta ha sido una parte muy grande con la asociación, con todos los entes, ¿verdad? De Marcala, la corporación, la dominación de origen, todos son los autores en la cual hace esto el mayor realce y la mayor oportunidad para nuestros jóvenes. No solo es danza, es música, pintura, etcétera. Muchos de los emprendedores, emprendedurismo, apoyo bastante al emprendedurismo. ¿Por qué razón? Porque Marcala tiene mucho que explotar, mucho para dar para ustedes. Perfecto. Ya en el bloque anterior conversábamos con el gobernador del departamento de La Paz y mencionaba esos esfuerzos, esas visitas técnicas que se están realizando ya para potencializar o crear un cruce aduanero entre El Salvador y Honduras. También la regidora municipal ha mencionado pues esa necesidad que se tiene en cuanto a las calles, y mencionó también una iniciativa de ley que ya está pues en el Congreso Nacional, pero yo quiero que sea el diputado Enrique Martínez quien nos explique de qué se trata y de qué manera estaría beneficiando, por supuesto, al municipio y al departamento de La Paz. Sí, en el Congreso, como es nuestra responsabilidad y nuestro derecho también como legislador tener iniciativas de ley, efectivamente tenemos un anteproyecto de ley para lo que es el pavimento de la calle desde Marcala hacia la aduana La Concordia. Esto representa un desarrollo y un avance en este municipio y en los otros municipios que da hacia la frontera con El Salvador, como ser Yarula, como ser Santa Elena, Cabañas. Vendría a favorecer y a desarrollar estos municipios y a tener avances económicos. Está en el Congreso, esperamos un dictamen favorable, y estamos también a la vez hablando con el secretario de Infraestructura y Transporte, el licenciado Mauricio Ramos, y nos ha dado mucha esperanza para la realización de este proyecto. Conjuntamente, Marcala también es un municipio pro medio ambiente. También tenemos un anteproyecto de ley ahí basado en la notala del bosque aquí en el departamento de La Paz, que creemos que es parte del patrimonio, parte de la riqueza del departamento, y especialmente en estas zonas altas, que hemos visto mucha explotación indiscriminada del bosque. Entonces también tenemos un avance por ahí. Diputado, son dos iniciativas las que ya nos ha mencionado, pero
Regresando a la primera que estaba pues conversando, esa pavimentación de ese tramo carretero, ¿desde hace cuánto tiempo existe esa necesidad y de cuánto sería la inversión que se estaría planificando? Bueno, estamos hablando de 36 kilómetros, estamos hablando de aproximadamente 390 millones de lempiras. Eso es la inversión que se estaría haciendo por parte del Estado. Sin embargo, si comparamos inversión con beneficios, mucho más el beneficio, y esperamos pues que en el transcurso de este gobierno pues este proyecto sea materializado. Esperamos también el apoyo de todo lo que son las alcaldías, la sociedad civil del departamento y especialmente estos municipios que van a ser los más favorecidos. Entonces, Darío, nosotros desde Marcala, hablar de Marcala pues es hablar de calidez de su gente, es hablar de café de calidad y altura, un municipio que fue fundado en 1834. Con mucha historia. Marcala tiene mucha historia y muchas cosas que ofrecer, no solamente, a veces somos conocidos por el café, pero Marcala tiene muchas cosas que ofrecer. Muy bien, diputado, para finalizar esta parte legislativa, me interesa también esa parte medioambiental en cuanto a los proyectos, a la ejecución, que sea respetuosa con el entorno, el medio ambiente, que es lo que mantiene lo que estaba mencionando Elsa, este clima tan agradable en el municipio de Marcala, en el departamento de La Paz. Me agrada que estén pues tomando en cuenta ese tipo de iniciativas desde el Congreso Nacional. De parte de la bancada de Libre, ¿siente el apoyo de sus compañeros? Es correcto. Libre como partido siempre en su política es un partido amigable con el medio ambiente y con el respeto a las buenas costumbres de la convivencia, derechos humanos y muchos derechos que han venido siendo vulnerados. Y nosotros como pueblos acá, como pueblo indígena que somos, ¿verdad? Queremos rescatar todas esas conquistas o derechos que han sido arrebatadas. Y estamos luchando en ese sentido. Perfecto. Diputado Enrique, ya que estamos hablando de leyes, quiero pasar con el chef Joel. Por ley, quien visite Marcala tiene que probar el café. Pero, ¿qué otras iniciativas gastronómicas hay en este municipio? Fíjate, déjame contarte que tenemos en Marcala lo que es nuestro plato tradicional, nuestra bebida y todo. Que lo hicimos a base de llamadas, no solo, no lo digo yo, sino la gente se lo pusimos como para poner nuestros platos. El plato típico de nosotros, de Marcala, es el tamalito pisque, que le dicen. Es hecho a base de maíz con frijoles. Sí, con frijoles. Ese es el plato. El postre que también la gente votó para es el ayote en miel. ¡Qué rico! El ayote en miel. Y claro, el pan también tenemos que es exclusivo de Marcala. Es el pan navideño, es la semita navideña, es el pastelito navideño que le dicen. Ajá. Y eso es hecho a base de carne, papa. Es una mezcla. Y ese es nuestro pan. Mire, yo creo que a muchos a esta hora de la mañana que están viendo el foro, la entrevista, usted menciona pan, ayote, miel, tamalitos, pisques, ya se les abrió el apetito, ¿no? Pero también hay productos gastronómicos que son prácticamente endémicos de la zona para los más aventureros que les gusta pues degustar, valga la redundancia, otro tipo de sabores. Hay hongos también que se cultivan por acá. Sí. Hasta incluso estoy haciendo una... ¿Experimentando? Sí, experimentando con una salsa de hongos y ya casi la tengo terminado, que bueno, me gustaría que lo degustaran. También te cuento que también tenemos la harina de café, que estamos haciendo galletas, tenemos una salsa que hacemos, salsa de café.
Ok, harina de café. Sí. De la pulpa de café. Sí. Eso sí es nuevo, no lo he escuchado en ningún lado de Honduras. Sí, es harina de café, de la pulpa de café. Sí. Y también tenemos la pulpa de café que estamos haciendo como tés. Ok, té de café. Té de la pulpa. Ajá. Sí, muy riquísimo, helado y caliente. ¿Sabe qué? Para los que dicen, bueno, pero es que de vacaciones y si me voy a quedar una noche en el hotel, que dicen, bueno, hay que probar algo más fuertecito también. He escuchado en otros lugares, lo he probado, el vino de la pulpa de café también, que es muy rico. Pero aquí en Marcala, para los que no saben y para los que les gusta el whisky específicamente, es Marcala el único lugar de Honduras donde se produce un tipo de whisky, ¿no? Sí, el whisky de miel. Whisky de miel. Whisky de miel es extraordinario, es de un emprendedor que se llama Calixto. Bueno, yo hice incluso hace como unos 3 años vino el actual el mandatario y lo degustó el vino de Calixto, el whisky de Calixto. Ok, bueno, hay muchas cosas como ya han escuchado ustedes que Marcala tiene, porque hay unos que dicen, bueno, pero aunque no lo crean, existe gente que dice, no, es que no me gusta el café. Y es válido también, sí, pero correcto. La experiencia que ofrece Marcala gastronómicamente, turísticamente, va más allá de ese grano que sin duda representa la zona. Elsa, ¿qué otro tipo de acciones se están tomando? Porque iniciativas es una cosa, que uno puede tener muchas ideas, pero ya para implementarlas, ¿qué acciones se están tomando desde la regiduría, desde la corporación municipal, para realmente tener un avance en la zona? Bueno, como ahorita estamos finalizando el mes de septiembre y es en el mes de septiembre donde se hacen todos los presupuestos para el siguiente año. Entonces, nosotros como corporación municipal hemos tomado a bien destinar un buen porcentaje para lo que es el arreglo de calles, plazas. Tenemos muchos proyectos en mente, también tenemos el proyecto de tener lo que es la casa del mochilero, para que todos esos mochileros que vengan tengan un lugar donde poder quedarse y también la facilidad de poder tener acceso a toda la gama de productos, como usted ya la conoce, que tenemos de Ricura en Marcala. Bueno, mencionaba que en el recién pasado mes de septiembre ya se aprobó presupuesto. ¿Hay algo de ese presupuesto destinado a apoyo a los emprendedores? Claro que sí, lo hicimos este año, continúa para el año siguiente. Tenemos aliados estratégicos excelentes como USAID, como COSUDE, que ya nos están acompañando en proceso de crear emprendedores y llevarlos hasta la certificación con todos sus documentos. Perfecto. Voy a estar haciendo un recorrido con emprendedores locales que nos acompañan hoy en el foro La Entrevista más adelante, pero a continuación yo creo que es momento de ver una nueva presentación artística del grupo folclórico Sangre Lenca. Quiero que sea pues Israel quien presente a este grupo que está desde otro sector del centro de los eventos por acá en Marcala. Claro, ¿verdad? Para que ustedes disgusten, e igual soy el coordinador del grupo de Sangre, ¿verdad? De Sangre Lenca, igual para que ustedes lo disfruten, qué es lo que tenemos aquí en Marcala, los jóvenes, cómo ellos se proponen, se realizan este trabajo voluntariamente, igual el equipo de la Asociación Articultura, un equipo grande con esa voluntad de seguir trabajando voluntariamente para Marcala y para ustedes. Antes, entonces, antes de mandarlo, solo una pregunta, ¿han salido a representar Marcala fuera de claro de que sí, fuera del país? Con mucho gusto hemos salido a representar y con orgullo hemos estado en la hermana de Salvador, República de Salvador, y estamos ya en contacto para seguir con ese contacto como hermandad. Ellos probablemente lo tengamos ahorita en el Festival de Invierno, probablemente octubre. Ahorita en octubre, sí, correcto. Y entonces estamos haciendo esas alianzas ahorita y estamos ya, como lo expresó el diputado, como lo expresó la regidora, ¿verdad? Entonces sí, entre más tenemos nuestra vía de acceso, hay más disponibilidad, más turismo en nuestra Marcala y, como te digo, la diversidad que tenemos de ofrecer, incluso el whisky como estaba exponiéndolo Joel, la cerveza artesanal también que está en nuestra casa también, de varios artesanos que están en nuestra localidad. Entonces, esto y lo cultural también, que no se debe perder la cultura, nuestra sangre,
de dónde nacimos. Perfecto, Israel. Llegó el momento de ver esta segunda participación en el foro de la entrevista del grupo folclórico Sangre Lenca. Después de esa presentación del grupo folclórico Sangre Lenca, ya entramos en ambiente. Agradecemos a los muchachos por habernos acompañado en el foro de la entrevista desde Marcala, La Paz, pero llegó el momento también de conocer a muchos emprendedores que están a mis espaldas con cada uno de los productos que tienen para ofrecerle a los visitantes de este municipio. Vamos a iniciar con nuestro amigo Fernando de Finca Entre Caminos. Fernando, ¿qué tenemos acá? Lo veo bien natural. Ah, bueno, gracias. Sí, la verdad es que es, ¿por qué es natural? Bueno, es producido en mi finca. ¿Por qué está acá como una base? Bueno, es como inició nuestra finca, ¿verdad? Nuestro proyecto. Ahora también hemos estado innovando la parte esta, de la parte productiva, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ahora producimos jugos verdes? No solamente le vendemos a nuestro cliente hortalizas, sino que también la oportunidad de que pueda aprovechar un jugo verde, ¿verdad? ¿Qué beneficios tienen para la salud? Man, ¿qué beneficios? Un montón. Pero lo que te vamos a decir es como un desintoxicante, sirve también como una fuente de magnesio, como calcio, como muchas proteínas por ahí, ¿verdad? Y todo eso que a veces nosotros no consumimos dentro de nuestra casa. Esa es una oportunidad que, bueno, te vas a tu trabajo, lo puedes consumir, ¿verdad? Eso, aparte de eso, también tenemos la línea de café, también tenemos lo que parte de la línea de infusiones. Dentro de todo eso tenemos como 11 tipos de infusiones, así que yo creo que es bueno venir a Marcala, venir a aprovechar Finca Entre Caminos, ¿verdad? Así que los esperamos para la feria, pues, feriado morazánico, ¿verdad? Estamos aquí para apoyar y aparte de eso, también nos puede encontrar en la Feria del Agricultor y el Artesano todos los domingos de 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Feria del Agricultor, acá en Marcala. Así es, estamos en la Feria del Agricultor y es un espacio donde usted puede ver, por ejemplo, la parte de todo el origen lenca, realmente que tenemos productores y todo eso, ¿verdad? Entonces, están invitados. Muchas gracias. Fernando, también, pues, hay para todos los amantes de la avicultura, bueno, no avicultura, del avistamiento de aves específicamente, que es algo muy diferente, pero quien nos va a hablar al respecto es, pues, el representante de Coffee and Birds. Bueno, buenos días. Mi nombre es Moisés Castañeda. Somos de Marcala. Venimos presentando lo que es corrección, es aviturismo, lo que es
el turismo de aves, porque hasta hace poquito se empieza a potenciar lo que es ese sector. Y pues tenemos, La Paz tiene 392 especies de aves, tenemos 223 sitios de interés en la zona, y pues bienvenidos al que quiera empezar en este lindo, en esta linda actividad. Lo que mencionamos en el foro, que este lugar es amigable con el ambiente. Lo primero que vi yo al llegar al Parque Central es una garza bruja que se estaba escondiendo ahí de la lluvia, y si se ve en el Parque Central, imagínense si se va a las fincas para observar este tipo de aves. ¿Por qué Coffee and Birds? ¿Dónde involucran el café? Bueno, soy productor de café desde hace 3 años. Soy recién egresado de la Escuela de Catadores de Las Pinequitas. Y es a lo que me dedico. Tengo dos pasiones: el café, que es lo que me genera ingresos para potenciar el turismo, pues. Muy bien, gracias a Moisés de Coffee and Birds. Ya lo saben, Marcala es un sitio impresionante para el aviturismo. Y está con nosotros también, como lo mencionábamos anteriormente, el único productor de Honduras que hace whisky, pero hay otro tipo de productos, desde pues el apiario Antares. Buenos días. Buenos días, mi nombre es José Camil y pues somos una empresa apícola, Apiario Meliponario Antares, una empresa apícola familiar. Pues tenemos 15 productos, está el vinagre, el whisky, la miel con jengibre, el propóleo, está también el chile, el jabón, el labial, la crema y la miel, por supuesto. Pues... Bueno, vemos que hay muchos productos, y me alegra ver a Calixto García con su hijo, obviamente, desde pequeño metiéndolo ya al negocio y, por supuesto, enseñándole todas las riquezas que pues la naturaleza nos da y que podemos hacer muchas cosas positivas con ellas. Sí, de hecho, como ustedes pueden ver, tenemos un sinnúmero de productos que salen a partir de la miel, y nuestro producto estrella, que es el whisky, es un whisky tipo bourbon, elaborado a partir de maíz de la zona también y miel que producimos. Es un whisky bien, bien gustoso, tiene un aroma a vainilla y miel, y sabores de la madera del roble, ¿verdad?, que usamos para añejarlo, a vainilla y manzanas rojas, y la miel, por supuesto, que queda en el posgusto, que es bastante prolongado en el whisky. Perfecto, muchas gracias a Calixto García por pues mostrarnos los productos del apiario, por supuesto, Antares. De whisky pasamos a vino, Balché, una marca pues autóctona aquí de Marcala, Milady. Buen día, mi nombre es Milady Zelaya y nosotros les ofrecemos vino artesanal de mora, de jaboticaba y de fruto estrella. Es un vino que está elaborado a partir de la fruta y es fermentación natural. Nosotros no le agregamos nada al vino, sino que solamente lo que produce pues la fermentación natural de los vinos. Nuestro vino se llama Balché, que es una palabra maya que es de una bebida que nuestros antepasados consumían. Perfecto, así que bueno, si usted quiere venir al calor de una fogata y tomarse un vinito por Marcala, Balché sería una excelente opción. Wilfredo Olivera también, de pues Múltiple Desarrollo Marcala. ¿Qué nos tiene por acá? Bueno, somos Múltiple Desarrollo Marcala y nos encargamos en lo que es la seguridad sanitaria y alimentaria. Producimos lo que son hongos alimenticios y hongos medicinales, y básicamente nos encargamos de dar talleres y vender hongos, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué beneficios pueden tener este tipo de hongos? ¿Cuáles? Bueno, suplantar la carne, uno, para la gente que no come carne. Ganoderma lucidum funciona para aumentar las defensas y tener nutrientes en el cuerpo. Y psilocybe cubensis para la configuración neuronal también, ¿verdad? Perfecto. Así que, bueno, si usted... Desea métodos alternativos, por supuesto, en Marcala los puede encontrar. Etel Flores de Bistro 1208. Vemos una experiencia gourmet bastante llamativa. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí en Marcala, en este feriado morazánico, en el que invitamos a toda la gente de Honduras para que nos puedan visitar. Bueno, tenemos una pequeña oferta gastronómica, como puede ver acá. La Tostón Burger, que es una hamburguesa. Perdón, nos dijo la
Toston Burger. Eso nunca lo había escuchado. Bueno, pues es una hamburguesa que no lleva pan, sino que son dos tostones grandes de plátano y, bueno, lleva lo demás de una hamburguesa. Y la acompañamos normalmente con arroz de cebolla y con tostones y con aderezos que nosotros mismos hacemos en el bistro. Esa Toston Burger la inventaron acá en Marcala, con orgullo, ¿eh? Pues así como inventarla, no, la implementamos. Ok, pero está muy bonito, fuera de lo común, esa oferta gastronómica. Ya regresamos a hablar de café. Está con nosotros Rosy Urquía de Yamanit Café con una oferta de postrecito después de degustar en bistro, ¿no? Así es, muchísimas gracias por estar aquí. Nosotros tenemos un dicho, si usted vino a Marcala, tiene que tomarse un cafecito o llevarse un cafecito de Marcala. Así que nosotros les ofrecemos café de especialidad, acompañado de deliciosos postres, cheesecake, chocoflan, flan de queso. Y también tenemos aquí nuestras tradicionales y deliciosas hojuelas con dulce de tapa. ¡Qué rico! Y bueno, yo no me puedo quedar sin probar este cafecito. En todo el foro lo he estado ansiando para, pues por supuesto, llevarse parte de la experiencia. ¿Este con qué método de extracción se hizo? Con método Chemex. Método Chemex, ok, así que pueden visitar Yamanit Café para pues tener esta experiencia. Y bueno, ya ni hablar voy a poder, cuénteme, ¿qué es esto? Esa es una hojuela con dulce de tapa, podríamos decirlo, o rapadura, como se conoce. Súper, súper rico. No puedo hablar, se los dije. Vamos a pasar con la parte artística. Me encanta cómo involucran los telares Lenca en la carpintería, café y arte. Nosotros somos Carpintero Café y Arte. Mi nombre es Belio Vigil. Somos una empresa familiar. Tenemos nuestra marca, ¿verdad?, ya registrada. Y a lo que nosotros nos dedicamos es a elaborar como producto estrella la pintura con café. Lo que ustedes ven aquí es café real. Es una fórmula que nosotros realizamos. Y de esa manera pues hemos transformado el café convencional que se ve, que solamente se bebe, nosotros lo hacemos arte. Perfecto, qué bonito ver cómo involucran el café en todo, no solamente para degustarlo, sino también en la parte artística. Los telares Lencas en este tipo de cuadros, qué bonito se ven. Sí, ese es un, digamos que es un corte, en este sentido es láser, y lo que hacemos es obtener las, bueno, son telares Lencas, son de esta zona. Y nos gusta porque nosotros trabajamos mucho con artesanos locales. No solamente es que nosotros elaboramos desde cero todo, ¿verdad? Nos gusta colaborar. Por eso nosotros siempre hemos dicho que desde involucramos a todos. Pues, desde el proceso de traer el café, convertirlo en pintura, tener a nuestros artesanos locales y convertir todas estas cosas. Gracias a ellos es que tenemos ilustraciones, logotipos, retratos con café. Allá tenemos a uno que tal vez lo conoce usted ahí. Ahí está el designado presidencial Salvador Narrala y su esposa y su hija. Eso, mire, entonces hemos realizado, nosotros nos consideramos pioneros en este sentido, porque nuestra técnica es bastante original, porque sí utilizamos el café como tal, lo pulverizamos y llegamos a lo más fino del mismo polvo, y con esto generamos una vasta variedad de arte. Y eso es lo que nos diferencia a nosotros aquí. Perfecto. Felicitaciones a nuestro amigo de Carpintería, Café y Arte. Carpintero, Café y Arte. Así lo pueden encontrar en redes sociales también. Marta Sorto nos recibe con una amplia pues cantidad de artesanías, accesorios, enfocados también en esos telares Lencas que son de la zona de Marcala también. Marta. Pues así es, muchísimas gracias, les hacemos la cordial bienvenida para que nos visiten Marcala La Paz, la cuna de los emprendedores, con muchas maravillas. Así como miran este stand de alegre, de colorido, así somos los marcalinos, innovadores y creativos. Mi emprendimiento tiene que ver con la transformación de la tela Lenca. Hacemos de varios accesorios de belleza y para el hogar. Ahí estamos viendo en pantalla, esas son como diademas, ¿no? Diademas, collares, aritos. También tomamos en cuenta nuestro oro café, ¿verdad? Que es nuestro orgullo marcalino, y también lo utilizamos para bisutería. Perfecto. ¿Cuánto tiempo tardan las creaciones? ¿De dónde surge la inspiración? Vemos, este está
perfecto para, pues, no solamente el 15 de septiembre que acaba de pasar, como quisieran mis compañeras de Canal 11 haberlos utilizado, pero qué bonita. ¿Dónde surge la inspiración? Bueno, esta, como artesana que soy, obviamente creativa e innovadora, utilizamos y combinamos nuestra tela lenca a gusto del cliente también, ¿verdad? Personalizamos productos, entonces así poco a poco hemos ido innovando y tratando de hacer un producto de calidad, donde lo importante es saber que la persona que consume nuestro producto se enamora al solo ver nuestro producto y lo lleva, ¿verdad? Voy a servir de modelo ahorita. Mire, este me gusta que hice, vamos a ver si lo capta la cámara, Marcala La Paz, ahí está. Y bueno, en cuanto a precios, ¿en cuánto anda un sombrero de estos? Este producto es de Junco también, ¿verdad? Como los emprendedores nos ayudamos mutuamente. Estos son sombreros de Santa Bárbara. Ese está en 400 lempiras. Y los sombreros sintéticos a 300 lempiras. Muy bien, muchas gracias a Marta por recibirnos por acá. Y pues voy a continuar, por supuesto, conociendo más de esta cultura del café que, pues, se encuentra en Marcala. Ya hemos hablado de métodos, de variedades, de esa denominación de origen, pero qué mejor que sean los expertos. Nelson, de El Café Que Te Conté. Y sí, si usted dice, bueno, ¿en qué momento me lo dijeron? Así se llama el negocio, ¿no? Es correcto, así es el nombre, El Café Que Te Conté. Y está preparando ahorita un cafecito con ¿cómo? Estamos preparando un café con, vamos a utilizar el método de filtrado, que es la Chemex, que es un método que fue creado o inventado por un químico alemán en 1941, pero es hasta ahorita en la tercera ola del café donde ya se implementó para ser utilizado en el mismo. Muy bien, y con este método, ¿qué bondades o qué sabores se destacan en el café? Principalmente limpieza en la bebida, una bebida bastante jugosa, y resaltan características como la dulzura, acidez y bastante los sabores dependiendo las características del café. Podemos ir preparándolo mientras hablamos un poquito de ese café que te conté, y yo creo que eso se puede extender a todo Marcala. Cualquiera que venga puede decir, uy, el café que me contaron por allá en el foro, la entrevista, sí sabe de una manera diferente. ¿Qué debe de hacer alguien en casa para que un café tenga ese saborcito rico? Principalmente tiene que tener en cuenta la calidad del café como tal. Luego de eso, saberlo preparar, relación agua-café. Obviamente vamos a utilizar un agua limpia para poder preparar un buen café y evitar contaminación de la bebida. Ok, este es un B60, no, un Chemex. Una Chemex. ¿Qué falta en este proceso? Vimos que primero agregó agua, calentó el recipiente. Correcto, lo primero que hice fue limpiar el papel. El papel es hecho a base de bambú. Simultáneamente precalenté el recipiente y también retiré para hacer la... retiré cualquier sabor extraño, ya sea en el papel o en el recipiente. Ok, llegó el momento más rico. Aquí es donde se desprenden aromas que uno dice, qué rico huele a cafecito, que cae bien a cualquier hora, en la mañana con el desayuno, por la tarde acompañadito con un buen pancito. Así que ahí está. Yo creo que a muchos se les está abriendo el antojo de una buena tacita de café de Marcala, tiene que ser, ¿no? Correcto, de la zona de Marcala, 100% marcalinos, incluso estamos certificados con el sello de denominación de origen Marcala. Hablando de denominación de origen, Beder nos vuelve a acompañar por acá. Vemos, pues, varios procesos de, corríjame si me equivoco porque no es mi fuerte, pero vemos varios procesos como de secado y de tueste del café, ¿no? Generalmente ahora el mundo del café ha evolucionado. Generalmente antes solo se hablaba de un tipo de café, un proceso que era el lavado, generalmente, pero ahora ya ahorita tenemos un proceso natural, tenemos el honey, tenemos el lavado y probablemente llegamos al producto final que es el tostado, y ahí viene donde vemos la preparación de café. El café realmente es bueno manejarlo siempre en grano ya tostado,
¿Por qué? Porque a la gente, cuando usted recién lo muele, es donde empiezan a sentir aquellos olores. Prácticamente ahí es como la fragancia que nosotros, o el aroma que nosotros podemos encontrar. Después de eso, nosotros hacemos la infusión del café, entonces empiezan a salir todo lo que es sabores y empezamos ya con agua, empiezan a saltar más sus sabores. Muy bien, estos ya mencionaba el honey, melado, lavado, un tueste medio, todo esto le da características distintas a la taza de café que ya probamos hecha. Generalmente, cuando ya probamos el café, como decía Nelson, el café te conté, depende de la variedad de café que nosotros tengamos. Si nosotros tenemos una buena variedad de café, buenos suelos, buen microclima, todo, entonces ese café va a ser un excelente café. Aparte de eso, que depende el tueste de café, para marcas certificadas estamos hablando de un tueste medio. Pero en catación de café, a la hora que usted va a probar su café, tiene que haber un tueste claro. Bien, estábamos hablando en el foro también de esto es la pulpa que muchas veces pues, se desperdiciaba anteriormente y ahora con esta pulpa han creado, si no me equivoco, esta es la harina de café. Eso sí, nunca lo he probado. Hola, sí, bueno, ahorita pues como denominación de origen se ha estado trabajando lo que es la parte de la pulpa de café para convertirla en harina y posteriormente vemos los resultados aquí que se ha convertido en una gastronomía donde tenemos diferentes productos para que la gente también pueda disfrutar y degustar. Dulce Domínguez de denominación de origen Café Marcala. Vean, esos postres, esos cupcakes, este pan que están viendo, no es un pan con café, que se podría decir, ¿no? Sino que es un pan hecho con harina de café. Exactamente. Toda la parte de la repostería que tenemos acá, le hemos elaborado con lo que es la harina de pulpa de café. El color que tiene esta gastronomía, si vemos que es un color como un poquito café oscuro, es el color que le da lo que es la harina. No le hemos, porque mucha gente nos pregunta, es que son hechas de chocolate. No, acá no hemos incorporado chocolate. Muy bien, y yo tengo que confesar algo, he estado castigado por estar pasando por cada uno de los emprendimientos sin tener la oportunidad de tomarme tranquilamente una tacita de café, así que ya después de ese Chemex que me ha preparado mi amigo Nelson Domínguez, yo creo que es momento de dejarlos con una pausa comercial mientras yo me quedo degustando esta buena tacita de café de una taza de excelencia como es reconocida a nivel internacional, el café de Marcala, y también un postrecito hecho con harina de café. Todo esto usted lo puede disfrutar, por supuesto, en Marcala La Paz. Llegamos a nuestro último segmento en el foro de la entrevista, edición Semana Morazánica desde Marcala La Paz. Como ustedes pudieron observar, pues hemos abordado muchas temáticas y también conocido no solamente el café, sino que todo lo que Marcala tiene para ofrecer. Llegamos a nuestro bloque de conclusiones y bueno, vamos a partir, ya que estuvimos en el bloque anterior, con una buena cantidad de emprendedores. Me gusta ver esa resiliencia de los marcalinos luego de 2 años de pandemia, que pues se han reinventado y han buscado muchas maneras de cómo sacar adelante sus ideas y convertirlos en nuevas empresas. ¿Qué nos puede decir al respecto, Elsa? Darío, gracias. Pues decirle que nosotros como gobierno municipal estamos en toda la disposición de seguir con alianzas estratégicas y fortalecer más emprendimientos, concluir con los que ya están y luego seguir y sacar nuevos emprendimientos, porque en Marcala es un ámbito cultural inmenso. Por ejemplo, de Marcala tenemos a Cicerón, oriundo de Marcala, y que es prácticamente pues una representación nuestra. A nivel de café, ya creo que llevamos incalculable cantidades de taza de la excelencia ganadas. Entonces, fortalecer lo que ya tenemos y sacar nuevos talentos y llevarlos a desarrollar hasta llegar a la efectiva comercialización. También tenemos el fortalecer más esa alianza que tenemos con la organización Arte y Cultura a través de la Mesa de Desarrollo Económico Local para fortalecer el programa Hermano Adulto. ¿Qué significa eso? Que el que ya aprendió y ya viene de un proceso de aprendizaje y ya sabe todas las técnicas, haga la réplica con los niños pequeños para sacar nuevos emprendedurismos y así fortalecer la economía de Marcala. Y por supuesto,
perpetuar o extender esas nuevas empresas familiares, y qué mejor que el núcleo familiar para mantenerlas a flote, ¿no? Totalmente de acuerdo, Darío, esa es la idea, fortalecer, seguir haciendo más organizaciones, más cooperativismo. Marcala ha sido nativa, la primera cooperativa que tuvimos en Marcala, en Honduras, es la cooperativa de Ladino, oriunda de Marcala. Y no digamos en cuanto a las cooperativas de café, tenemos a nivel de Centroamérica la primera denominación de origen, que es la que le da la certificación de lo que, del producto que usted está comprando. Entonces, fortalecer todas esas buenas bondades que tenemos los marcalinos. Ya que estamos hablando de emprendimiento, aquí en Marcala todo el mundo puede convertirse en emprendedor, incluso el presidente de la Canatur Marcala, Fabricio, nos trajo una muestra de productos que usted elabora. Así es, en este caso, digamos, es un producto que, digamos, ya tengo clientes seleccionados, bueno, clientes que me piden ese producto que se los prepare. Y en este caso es el jerky. El jerky es una carne seca, ¿no? Es una carne deshidratada, preparado con hierbas, y le puede durar entre 4 a 5 años en empaque al vacío. Uh-huh. También tenemos lo que es, bueno, este experimento que estamos haciendo, lo que es el requesón deshidratado también, con hierbas. Qué rico. Óigame, no es por nada, yo sé que no es el horario, pero esto con una de las cervezas artesanales de aquí de Marcala queda genial. Así que puede probarlo, como dice, ya creo que nuestra querida compañera lo probó y le encantó. Delicioso. Bueno, ya tengo bastante demanda. Uh-huh. Lo que pasa es que no doy abasto con ese tipo de productos. Fabricio, retomando el tema turístico y de toda, pues, la actividad que tiene Canatur Marcala durante el año, tienen muchas actividades, muchos festivales, y los hondureños tienen que saber cuáles son las mejores temporadas para visitarlos. Ok, tenemos nosotros el Festival del Café, que es en el mes de marzo. Es de los más emblemáticos. Tenemos el Festival de Mujer y Juventud, Festival de Invierno, el Festival Navideño. Son los con los que nosotros trabajamos entre el Grupo Articultura, Canatur y Denominación de Origen. Entonces, nosotros invitamos a todo el pueblo hondureño, no solo a los hondureños, porque recuerden que este canal no solo lo miran en Honduras, sino que lo miramos a nivel internacional. Nuestros amigos allá en Los Ángeles, en California y en diferentes partes del mundo, para que se vengan en esos tiempos, que vengan a visitar lo que es Marcala. Por supuesto, agradecemos a todos los que nos están sintonizando también a través del www.canal11.hn. Gracias, Fabricio. También estábamos conversando extra cámaras que en Marcala surgieron los primeros catadores de café de Honduras. Que sea Beder de Denominación de Origen quien nos confirme esta información. Y además, algo muy importante también, el involucramiento de la mujer, ese empoderamiento femenino en esta cultura del café en Marcala. Sí, bueno, en Marcala, cuando inició Comarca, que fue una de las pioneras también en café en Marcala, empezaron con esto de lo que era el catador, que antes no era muy conocido. Se empezó a conocer, podemos decir, de unos 15 años para acá, lo que es ser un catador, que es probar un café, saber los atributos de un café, degustar un café. Generalmente inició con Comarca, los primeros catadores en Marcala, aún están activos ellos, y pues nosotros seguimos esa escuela, nosotros fuimos graduados de una escuela de catadores, que es parte del ICAFE, ahí fuimos graduados. Aparte de eso, en el rubro del café, podemos decir, ahora encontramos mucha mujer que está involucrada en producir, no solo producir café, sino que en producir un buen café. Tenemos, bueno, podemos ver aquí que tuvimos unos emprendedores en café, que generalmente son muy jóvenes, ellos le están apostando bastante a lo que es el café, no generalmente nos ha quedado ahí. La inclusión de la mujer ahora ya no es como antes, que antes decíamos que quien producía café era el jefe de casa, pues era el hombre. Ahora no, ahora podemos decir que la mujer está totalmente involucrada en lo que es producir café. Como denominación de origen tenemos muchas mujeres, muchos jóvenes que le están apostando también a lo que es producir café, y no, como le digo, no solo producir café de calidad, y no solo producirlo también, que aparte de eso que producen café de calidad, también están exportando ya afuera de lo que es país, Europa, el mismo Estados Unidos, incluso Asia ya está proporcionando con la mujer, está bastante inclusión de la mujer. Ahora es y algo que potencia prácticamente a la región de Marcala. Perfecto, me encanta conocer esa información, Beder, porque pues vemos desde los cafetales que hay cortadoras de café, pero también ahora hay baristas mujeres, catadoras,
dueñas de cafeterías, mujeres empresarias que están exportando ya el café de Marcala a nivel internacional. Para finalizar este foro, quiero pues agradecer por supuesto al Instituto Hondureño de Turismo, con quien hemos tenido esta alianza durante la Semana Morazánica en conjunto con Canal 11, visitando muchos destinos de nuestro país y por supuesto haciendo esa invitación a los hondureños a que pues podamos empoderarnos, podamos tener ese sentido de pertenencia de cada uno de los rincones de nuestro país. Stephanie. Así es, Darío, pues estamos muy contentos, la verdad, todos los hondureños tenemos que tomarnos ese tiempo de venir y conocer cada uno de los espacios que tiene Honduras para ofrecer. La verdad de que Honduras es un lugar muy hermoso, bello, tiene demasiadas cosas que nosotros tenemos que tomarnos ese tiempo, por lo menos de visitar un destino en lo que va de este año. Definitivamente tenemos lo que es la naturaleza, la aventura, la gastronomía, la cultura, todo esto nos une a cada uno de nosotros como hondureños, y Marcala definitivamente tiene demasiadas bondades que tenemos que disfrutar y venir en familia, en amigos, para recorrer cada uno de estos rinconcitos, su clima, su paisaje, y pues siempre invitando a toda la población que viaje de manera segura, que siempre tomen las medidas de bioseguridad, de que el momento pues de trasladarse a los lugares, inspeccionen sus vehículos, siempre tengan precauciones y que puedan disfrutar, y también invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales IHT Oficial y también en la página de Visit Honduras, donde también nosotros queremos que cada uno de los hondureños compartan sus experiencias con nosotros. Perfecto, y en el caso de Marcala se está potenciando también, conversábamos en un foro anterior con el viceministro Chévez, el viceministro de Turismo también, que una de las iniciativas de la presidenta Xiomara Castro es potenciar esto del turismo rural, que podamos no solamente irnos a las playas que ya todo mundo conoce, lo hermoso que es Roatán, la cultura maya, por Copán, que anduvimos por ahí también durante esta semana morazánica, sino que también potenciar esos destinos que a veces no habían tenido tanto apoyo en el pasado. Así es, pues hay muchos lugares, como usted menciona, de que son lugares emergentes, de que nosotros tenemos que potenciar también. Es cierto de que contamos con sol y playa, pero también tenemos lugares como Camasca, tenemos lugares que también están haciendo su esfuerzo por tener siempre algo que ofrecerle al hondureño, y definitivamente es nuestro compromiso como turismo de poder potenciar estos lugares, de poder incluir a su gente, de poder mostrarle a todo el país de que definitivamente tenemos muchos lugares por descubrir, lugares que son seguros y que también podemos nosotros compartir en cada uno de estos espacios y poder disfrutar siempre de todo lo que tiene por ofrecer, como les he mencionado, pues su cultura, su gastronomía. Cada uno de los lugares son particulares y únicos, y siempre pues están todos estos lugares abiertos a recibirnos de una manera muy hospitalaria a todas las personas. Entonces pues definitivamente tenemos todo como país por recorrer. Perfecto, ya pues finalizando, no tienen idea ustedes, cuando subí fotografías, videos a través de redes sociales, cuántas personas me han dicho, ay, andas en Marcala, tráeme café. Y bueno, no me puedo comprometer con todo el mundo, pero qué mejor que hacer esa invitación final, Beder, que sí, uno puede llevar ese café de Marcala, pero nada mejor que visitar el municipio y pues experimentar todo ese recorrido en la ruta del café. Sí, como te mencionaba anteriormente, ahora no solo necesariamente pruebas el café y dices, ah, sí, café de Marcala, sino que ahora puedes ver toda la trazabilidad del café, desde que se siembra, vas a una finca, ves cómo lo siembran prácticamente, qué variedades tienen, cuándo es el tiempo de cosecha, cuándo tú puedes consumir un café, que prácticamente en qué método, como decimos ahora el día, como estamos pensando, puedes consumir el café. Y lo mejor que podemos decir, a nosotros nos preguntan, sí, tráenos un café de Marcala. Ajá, pero decimos, pero un buen café. Entonces nosotros les decimos a todos que un café que vaya certificado con denominación de origen, que es un café que les va a garantizar calidad. Aparte de eso, la trazabilidad que lleva el café de Marcala, pero prácticamente tiene que ir certificado con denominación de origen. Si no tenemos ese sello con denominación de origen, pues pueden vender cualquier tipo de café, una calidad inferior al que nosotros tenemos como denominación de origen, y que no solo es una marca, sino que son diferentes tipos de marca, pero siempre igual que vaya certificado con denominación de origen. Gracias, Beder. De parte de la nueva Corporación Municipal, Elsa, ya hemos hablado de todas las bondades pues gastronómicas y de turismo que tiene el municipio de Marcala, pero para aquellos que quieran visitarlos, ¿cómo está la seguridad? ¿Uno puede andar libremente por el Parque Central a horas de la noche o es como en otros lugares de Honduras, que no lo podemos esconder tampoco, que a veces
tenemos ese temor. ¿Cómo está la situación de seguridad en Marcala? Pues mire que gracias a Dios en los últimos tiempos hemos logrado mitigar y bendito sea Dios que nos ha dado un pueblo de paz, de tranquilidad. Pues en cuanto a eso, la Corporación Municipal en una reunión que tuvimos se aprobó lo que es cámaras de seguridad en puntos estratégicos para poder contener y así pues darle una seguridad al turista. Y déjeme decirle que al turista, todo el que venga a nivel nacional e internacional, Marcala lo vamos a recibir con los brazos abiertos y vamos a procurar que no sea pero ni tocado de ninguna manera. Hay seguridad en Marcala, lógicamente como en todo el Honduras sabemos pues de que puede subsistir algo, pero el turista aquí se respeta. Muchas gracias, Elsa, también felicitaciones por todo lo que están haciendo desde la Alcaldía Municipal, esta nueva corporación. Para sus palabras de cierre, Fabricio, yo quiero pues potenciar esta parte porque, bueno, agradecer más que nada a la Canatur de Marcala por apoyarnos en la logística, por tenernos aquí, porque muy fácil sería llevarlos a todos ustedes al estudio allá en Tegucigalpa, pero nada mejor que visitar el lugar para poder mostrar todas esas riquezas de Marcala. Bueno, como le digo, agradecerles a ustedes como canal, al IHT también el esfuerzo que está haciendo y a todos los emprendedores también, que de una o de otra manera ya hoy ya le están entendiendo lo que es el marketing. Digamos que muchos pueden decir, no, un producto acá, pero si él no lo da a conocer, entonces de nada nos sirve. Y en este caso, como dijimos, Canatur, ese es el trabajo que está haciendo. Es potenciando a las diferentes microempresas y ayudándoles a mercadear. También le queremos, ya estamos en otros municipios que los estamos incorporando, que tenemos mucho potencial y hay muchas cosas que no se conocen todavía. Entonces, para otras actividades los estamos invitando para que vengan de nuevo. Invitamos a todo el pueblo hondureño a que visite esta zona. Le voy a decir que con poco presupuesto, usted se viene, puede estar 2 días, digamos, puede venir en familia y con menos de 3,000 empiras, ustedes hacen muchas actividades. Perfecto, gracias, Fabricio. Yo creo que con todo lo que hemos mostrado en esta hora 40 minutos del foro La Entrevista, ha quedado más que hecha esa invitación y más que reafirmado que Honduras es tu primera opción, Stephanie. Así es, Honduras definitivamente es tu primera opción. Somos un país de que lo tenemos todo, su gente, todo lo que tenemos como país para ofrecer siempre. Definitivamente tenemos tradición, tenemos cultura, tenemos historia, música, arte, folclore. Definitivamente tenemos que tomarnos la tarea de conocer nuestro país, de poder disfrutar cada uno de los espacios que Honduras tiene para ofrecer y pues que nos tomemos esa tarea de ser nosotros los que seamos siempre los portadores de buenas noticias, de hablar bien de nuestro país, de lograr comunicar a través también de nuestras redes sociales, de compartir y que todo el mundo logre conocer todo lo bello que Honduras tiene por ofrecer. Muchas gracias, Stephanie. Nos quedamos ya sin tiempo, pero qué mejor que usted pueda visitar Marcala La Paz para disfrutar de esta experiencia, de un clima fenomenal, de comida rica, de un café de excelencia, café de altura. Así que nada más me resta dar el agradecimiento más especial a nuestros televidentes de Canal 11, del Foro La Entrevista, por supuesto, por habernos acompañado durante pues, este recorrido en la semana morazánica. Los dejo disfrutando desde una vista aérea con el dron de Canal 11, lo hermoso que tiene Marcala. Muchas gracias.